Bueno, según entendí, en estos momentos van a hacer la prueba y les van a explicar cómo frenar los vehículos en tierra con el sistema de ABS. Eso es lo que entendí, así que vamos a ver qué tal. Bueno, ahí viene el primero ya. Vamos a ver el siguiente. Bueno, ahí viene el primero. Ya hacer la prueba. Ahí está, vamos a ver. Sí, se detuvo. Se detuvo antes de pasar los conos. La idea es esa, que se tienen que detener en ese pedacito. Y si se detienen, mis amigos, en tierra. Ahí está el primero. Allá pues el instructor les está dando todas las indicaciones que pues para que lo hagan de la mejor manera. Y así pues sepan la técnica de cómo frenar así en zona de tierra. Cualquiera puede decir, no, eso es muy fácil, pero fíjese que cada cosa tiene su técnica. Y pues qué mejor manera de conocer de los expertos y que le expliquen bien cabal cómo se hace, pues así podemos evitar accidentes. Así que ya en unos segundos sale el otro vehículo. Ahí viene el otro vehículo. A ver. Este se detuvo hasta más antes.
este se pasó. Bueno, ahí viene nuevamente. Siempre se pasó. Wow. Ahí está. Este sí lo hizo bien. Va a repetir. Bueno, ahora sí, ya vienen ya. Thank you.
faltó un poco más duro el pedal. Meterlo, sacarlo, meterlo, sacarlo, un poco más duro. Dejamos mucho espacio entre una frenada y la otra. Hay que ser más repetido, con más seguidas las frenadas, porfa. Vamos, todo bien. Corregir aquí un par de cosas. Estirar tus manos y ponerlas sobre el volante, porfa. Ok. Un chico más. Vas a sentir incómodo al principio porque es, estoy cambiando la, el modo de manejo, ¿sí? Va, dale ahí. Y este para el carretera lo mismo. Exactamente lo mismo. Recuerda que los accidentes pasan aquí o en carretera. Yo te voy a poner un segundo para tener una parte que te llevas el cinturón, ¿sí? Si fuera de la otra manera, el cinturón se desliza y ya no. Ah, y la otra cosa que me gustaría hacerte un poco es. Thank you.
Mire, pues, la idea de esto es, yo se los voy a terminar de explicar ya cuando estén todos, pero la idea es que cuando ustedes, primero Dios, no pase, tienen un accidente, o cuando vamos a frenar porque se nos atravesó un carro, un perro, lo que sea, nosotros estiramos los pies a la hora de frenar. Meta su frenado lo más duro posible. Va, mire, está estirando bastante la pierna, aunque su posición está correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar que la pierna y los brazos cojan los brazos por el timón. Porque sus brazos están flexionados, ¿no? Así tenemos que ir. Porque a la hora de un accidente podemos amortiguar. Nuestros brazos y nuestras piernas sirven como un amortiguador o un shock. ¿Sí? No nos entra el impacto directo. Si hacemos esto, nos quebramos muñeca, codo y hombro. Y en las piernas, tobillo, rodilla y cadera. Entonces lo que hacemos es que flexionamos. A la hora de un impacto tenemos que flexionar y no nos golpea tanto la voltea. Cuando subo, cuando subo, porque este, no, siento que no se llegamos, quiero, yo sentí desde el fondo. A ver, esto es porque ustedes tienen el traction control puesto, ¿sí? Es este botón de aquí. Entonces, yo lo apago, lo dejo apachado y aquí te va a salir. Porque vamos a estar parando, apagalo en otro carro, de repente esto fuera, no debería, pero... Su carro tiene alguna cosa que está desconectado. Perdón, perdón. Porque no lo estaba desconectando. Esto debería desconectarlo aquí. No me das duda, fue aquí atrás. No, no tiene nada que ver. Lo tuviera que desconectar, pero algo, por alguna razón, no lo estaba dejando desconectar. Mueva la perilla del centro a la 4H, por favor. La centro debería, pero vamos a ver. Allá tenemos la 4H, que es lo que les contaba allá, que tiene tracción al eje delantero y tracción al eje trasero. Pero no nos está dejando. Hagamos una. Eso no tiene nada que ver, esos son sensores de parqueo. Tiene una vuelta más a la perilla, porfa, a la que movió hace un segundo. Apachamos muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿A la 4 no? Sí, ahí está, perfecto. Pero ahí sí no lo desconectó, miren. Esto tuvo que haber hecho en las dos posiciones, apachando este botón, y no lo está haciendo. Se me hace que este botón tiene algún problema. Tal vez en alguna conexión que les hicieron o algo, lo desconectaron, lo puentearon o alguna cosa y eso estaba el problema. Entonces eso sería bueno que lo revisaran. La ventaja es que está activado, porque por eso no los dejó acelerar, porque cada vez que detecta el sistema que hay una llanta que se está sobreacelerando o perdiendo tracción, les quita la fuerza del pedal de acelerador. Entonces, ventaja porque nos está protegiendo, pero sí hay que revisarlo para que puedan desactivar. ¿Sí? Claro, no. A patria, ¿sí? Como está parado el carro, neutro, con freno, él se pone y se desactiva solo. Y ahora úsenlo ahí. Ahí lo pueden usar. Sí. Vamos pues. ¡Listo! Vamos. ¿Es el freno duro? Duro, duro, duro. Ahora vamos bastante bien sentado. Agarra el timón. Sí. Lo que teníamos que ver es que tu pierna no quede estirada, ni tus brazos. Estirada, fingí como si estuvieras estirando los brazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de tener un accidente, si culo llevara los brazos así, se quiebra muñeca, codos o hombro. Entonces, cuando los tenemos flexionados, pues funciona como un amortiguador o una suspensión, que hace que nos ayuda a que no nos quebremos. ¿Sí? Pero vos vas bien con nosotros. A ver, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente... No muchas veces, hay una estadística de la FIA que el 97% de la población mundial no sabe manejar un carro. Y a esto nos referimos con muchas cosas, por ejemplo, la posición de sentado. Tenemos la mala costumbre de ir sentados hasta atrás o agarrar el timón con una mano como si estuviéramos lavando los platos, y esto no es lo correcto. Lo correcto es posicionarnos bien para poder ser ágiles al momento de responder con el timón. Pero más importante que esto, a la hora de vernos involucrados en un accidente, si llevamos los brazos estirados totalmente, nos quebramos muñecas, codos y los hombros, igual en el caso de las piernas. Entonces siempre tenemos que dar un poco de flexión, un tipo de B, para que esto a la hora de un accidente tengamos espacio para flexionar y seamos o tengamos más chance de poder salir bien librados de un accidente. Esa es la razón de por qué explicar este ejercicio. Vamos a ver. ¿Listo? A ver, señores, ¿qué estamos viendo a continuación a mis espaldas? Estamos viendo un frenado en tierra, un frenado off-road. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos ninguna forma de cómo modificar la respuesta o la intervención del ABS. Entonces lo estamos haciendo por medio del pedal o de nuestra pierna. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí lo pueden ver. Los pilotos meten freno, sueltan freno, meten, sueltan, meten, sueltan, meten, sueltan. Y esto lo que hace es que nos evita que el sistema se brequee o se ponga, se
bloquee, es la palabra, perdón, se me había ido, que el sistema se bloquee y entonces la distancia de frenado va a ser menor. Y para eso se enseña a frenar así, en tierra, no en asfalto. Salió. ¿Dudas del ejercicio, señores? ¿Dudas del ejercicio? Solo yo sentí que como que cuando la llanta, no sé si yo quizás mucho giré la de adelante.
siente como que claro. Lo que pasa es que entraste como obligando al carro que cruzara, eso se llama subviraje. Toda esta tecnología, eso no lo invento yo, lo pueden buscar en internet. El 97% de la población mundial no sabe manejar. Y me he echado una cantidad de enemigos encima y no lo dije yo, pues eso es algo que está escrito por la FIA. ¿A qué se refieren con esto? Es que les han enseñado a su papá, a su abuelo, lo que sea, y ninguno de ellos eran pilotos. Entonces, los asistentes electrónicos, que es la seguridad activa, lo que va a hacer es ayudarnos a eso, justamente lo que decía Julio. Cuando Julio entraba, sentía que la llanta se le embrecaba, Julio, o sentía que iba muy enrollada, digamos. Va, entonces, hay otro dicho en automovilismo que es lento es suave, suave es rápido. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, Gerardo, entrabas demasiado abierto y querías salir demasiado duro. Incorrecto. ¿Por qué? Entramos suave la curva, bien trazada la línea y abrimos duro el acelerador para salir duro. Entonces, eso es lento, suave, suave, rápido. Casi sí. La mitad de la curva, ya puede ser. Ah, en el apex se llama eso, la mitad de la curva se llama apex. Exactamente. Ahí es donde tenemos que acelerar más. Ahora, y algo que me agradó mucho de todos, que cuando la cola del carro se les estaba yendo, cuando se nos va la cola es sobreviraje, cuando se nos va la trompa es subviraje. Todo eso nos lo ayuda el carro a corregirlo, pero si lo tenemos apagado, me agradó que todos cruzaban el timón para el lado contrario donde iba la cola, y eso es lo correcto. Perdón, para el lado donde va la cola va para la derecha, digamos, cruzamos para el mismo lado, para evitar que el carro se nos enrolle y que si hay algo, logremos salir del peligro, ¿sí? Todos lo hicieron muy bien. ¿Seguros que no hay duda en eso? No. Va, entonces vamos ahora sí, nos vamos a ir a la otra pista y ya vamos a empezar el 4x4 más formal. ¿Sí? Okay. Vamos pues. Sigan de nuevo el camioncito, porfa. Hey, amigos, de nuevo aquí estamos con el Club Frontier y el ejercicio que estábamos haciendo ahorita era el sistema de Traction Control o antiderrape, como lo conocen en su país. La idea de este sistema o de este ejercicio es que los pilotos sientan cuando el asistente de tracción va activado, el carro nos regula o nos interviene de dos formas. Una, quitándonos la potencia del pedal de acelerador, y la segunda forma es ejerciéndonos frenadas en las llantas que crea necesario para enderezar la dirección del vehículo. Entonces, el ejercicio se trató de la primera pasada, lo hacían con Traction Control puesto, ellos aceleraban a fondo y el sistema o la computadora automáticamente intervenía y no dejaban que aceleraran mucho para enderezar el curso del vehículo y evitar un accidente. La segunda vuelta se lo apagábamos, lo modificábamos en off para que el carro fuera mucho más juguetón, pudiéramos torcer más la cola y acelerar más. Así que este fue el ejercicio del Traction Control.